preguntas para ordenar, ¿no? El tema de cada artículo. Entonces, primera pregunta. Para usted, ¿cuál es la característica más importante que un médico debe tener para demostrar un profesionalismo adecuado? ¿No? Es opinión suya, no es que acá haya una única respuesta correcta, ¿no? Si no queremos, digamos, ordenar para ustedes, los que están acá, ¿cuál sería la prioridad? Entonces, la mayoría. Muchas gracias ante nada, bueno, ante todo esto, por invitarme a exponer este tema sobre el profesionalismo médico. El tema que vamos a revisar va a estar basado en un artículo, esto que hemos discutido con el doctor Guillén, que es esto profesionalismo en los médicos, la definición de una perspectiva generacional. Básicamente lo que trata este artículo, trata de esto, encontrar cómo se diferencia la perspectiva que cada generación tiene sobre qué es el profesionalismo médico. Ya ha habido estudios anteriores donde se ha demostrado que dependiendo de la edad, dependiendo de la condición social, del estatus socioeconómico, tanto pacientes como personal médico tienen diferencias en lo que es su definición de profesionalismo médico. ¿Por qué es importante el estudio? Porque debido a que ha habido una mayor insatisfacción pública en los últimos años y ha sido esto evidenciado a través de mayores demandas por malpractice, por mala relación con el médico-paciente y esto. Entonces, básicamente eso es porque tenemos que mejorar el profesionalismo médico. Entonces, un poco para definir qué es el profesionalismo según el artículo, el profesionalismo médico se definiría por tres pilares, que está caracterizado por el respeto, la responsabilidad y la integridad. Ahora, lo que pasa es que hay diferentes definiciones de qué es respeto, qué es integridad y qué es responsabilidad. Entonces, los objetivos de este estudio fueron identificar la brecha en la definición de profesionalismo entre estas cuatro generaciones. Las cuatro generaciones son la generación silente, que fueron aquellos que nacieron durante la Primera Guerra Mundial. De ahí viene la generación de los baby boomers, que nacieron en la parte de la Gran Depresión. Ahí vendría la generación X, que fueron los que nacieron entre 1980 y 1970, y de ahí los millennials. Y el objetivo secundario es ver realmente cuáles son las características que nosotros relacionamos más con la definición de profesionalismo médico. Entonces, la metodología se trató de un estudio observacional analítico de corte transversal que se realizó de febrero a noviembre de 2017 con 288 pacientes en dos centros médicos universitarios en Estados Unidos. La técnica fue un ordenado de cartas. ¿En qué consistía esta técnica? Consistía en que se seleccionaban 13 características basadas en la literatura de qué es profesionalismo médico y según estas tres características se ponían tres ejemplos en cartas. En total se tenía un deck de 39 cartas. Basado en este deck de 39 cartas, se le pedía a la persona, al participante, que ordenara de mayor a menor cuál sería la característica más importante y cuál sería la característica menos importante. Acá hay un ejemplo. Por ejemplo, el elemento altruismo tiene tres subejemplos, por decirlo así. La falta de egoísmo, el interés personal por el paciente y el deseo de ayudar a otros. Ahora, la metodología, ya habíamos hablado que se dividió en cuatro grupos. Los millennials de 1981 al 2000, la generación X, los que nacieron de 1965 al 80, baby boomers de 1946 al 64 y la generación silenciosa, 1928 a 1945. Los criterios de inclusión fueron todos los pacientes que sean mayores de 18 años y como esto se realizó en un centro de estudio universitario, se decidió ver todo lo que sea profesionalismo en el ámbito de emergencia, porque es el ámbito donde hay mayor abarrotamiento con los pacientes y donde la atención tiene que ser más rápida, más directa, entre el paciente y el personal médico. Los participantes fueron tanto pacientes como personal médico. Debido a que el estudio fue en Estados Unidos, solo se incluyeron pacientes que fueran nativos americanos angloparlantes. Y los criterios de exclusión, debido a que era en un centro de emergencia, se excluyó a todos aquellos que tengan dolor severo, trastorno de sensorio, cáncer, embarazadas, VIH, SIDA, retención psiquiátrica, discapacitados, todos aquellos que no pueden dar un consentimiento informado directo o incapacidad de consentimiento verbal. Los resultados, bueno, según los resultados que se pudo realizar de estos 288 participantes, la mayoría terminaron siendo pacientes de la generación millennials o de la generación X.
una menor cantidad de pacientes eran baby boomers y de la generación silente. Entonces se decidió agrupar estos dos grupos de pacientes en uno solo. Y básicamente lo que luego se realizó fue un análisis factorial en el cual trataron de ver si es que había correlación entre las creencias de cuál es la característica más importante para cada uno de los grupos. Entonces encontraron que para los millennials, dentro del grupo de millennials, sí había una buena correlación. Dentro del grupo de generación X también había una buena correlación, pero entre los baby boomers, tal vez por el poco tamaño de la muestra, e igual con la generación silente, tal vez por el poco tamaño de la muestra, no había buena correlación en cuál era su definición de profesionalismo médico. A su vez, entre millennials y generación X había una buena correlación. Entonces, dentro de los resultados del objetivo secundario, de identificar cuáles eran las mejores y las mejores definiciones de profesionalismo médico y las peores definiciones, encontramos que la mayoría puntuó como menos importante las características de excelencia y apariencia. Por ejemplo, llevar un mandil blanco o el aliño profesional, estuvieron en puestos 39, 38 en promedio, en la generación millennial y en la generación X, y en la generación baby boomer con silenciosa 39, 37. A su vez, la parte de excelencia, caracterizado, por ejemplo, por la investigación médica o la enseñanza a otro profesional de salud, ese también puntuó muy bajo. En casi en todas las generaciones, pero menos en la generación silente y baby boomers. Las características más importantes que las personas definieron como profesionalismo médico fueron el respeto, caracterizado por el respeto por los pacientes, el honor e integridad, caracterizado por ser accesible al paciente, el humanismo, teniendo un cuidado y una compasión hacia el paciente, y el altruismo con el deseo de ayudar a otros pacientes. La generación millennials, tanto como la generación X, puntuaron como principal característica el respeto. La generación baby boomer con la generación silente preguntaron como mejor característica el honor y la integridad. Entonces, ya pasando a la discusión de este artículo, se puede ver que hay una falta de consenso realmente entre cuál es la definición exacta de profesionalismo médico. El análisis factorial se basa en el análisis de que solo hay una respuesta correcta. Sin embargo, en este estudio, teniendo 39 alternativas, realmente era muy difícil llegar a un consenso. Tanto entre las mismas generaciones, dentro de las generaciones, como entre diferentes generaciones. Si bien se llegó a un consenso entre millennials y generación X, no se pudo tener esa misma asociación con millennials, con la generación silente o con la generación de los baby boomers. Entonces, esto nos da algo con lo cual tenemos que reflexionar, y es que cada paciente viene de un contexto socioeconómico, un contexto cultural diferente, y por lo tanto sus definiciones de cómo va a ser nuestro actuar médico con ellos van a ser diferentes. A su vez, basado en otros artículos que menciona este artículo, en los cuales se basa, el concepto de respeto varía mucho dependiendo de la edad del paciente. Por ejemplo, un paciente de mayor edad considera que se le tiene que tener respeto por lo mismo de que él es una persona de mayor edad. Así, y en cambio, las personas de menor edad, por ejemplo, un joven de 20 años, 18 años, considera que el respeto es algo que se gana. A su vez, existen limitaciones estadísticas y metodológicas, más que nada por el análisis que fue el análisis de factorial y también por la muestra que no fue la más adecuada. En las conclusiones del estudio, existen diferentes perspectivas sobre las cuales este profesionalismo médico en el contexto de médicos de emergencia. Los pacientes tampoco tienen un consenso claro sobre qué es el profesionalismo médico. La educación médica tiene que basarse más en estos tres pilares que se mencionaba al inicio en la introducción, que son la integridad, la responsabilidad y el respeto. Y no tanto en la niño o el utilizar una bata blanca. Y se tiene que hacer realmente mayor investigación sobre lo que es profesionalismo para dar una definición clara. Porque al fin y al cabo es una de las características que se está incluyendo en las currículas actuales de las escuelas de medicina. Como aplicabilidad en la práctica, en la universidad, de Irán Heredias, en los cursos de ética que nosotros llevamos, siempre está la parte de profesionalismo médico, en las cuales también no hay una definición clara, pero siempre repiten esto de los tres pilares de la integridad, la responsabilidad y el respeto, y creo que es algo que a todos nosotros tenemos que aprender en nuestra práctica diaria, y no es tan importante el hecho de utilizar una bata blanca o de estar vestido de blanco, mientras atendemos a un paciente, sino realmente tratar de ayudar al paciente, que es el deber médico, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias, Pedro. Hemos cumplido el tiempo, ¿no? ¿Qué consideras que de lo que has escuchado es lo que
te llama más la atención o te ha cambiado, digamos, lo que pensabas antes o lo que te dijeron, como dijo Pedro, en la universidad sobre el tema de profesionalismo, o es lo mismo que has tenido en mentalidad? Viéndolo por el tema de esta generación, ¿no? Millennials y todas las generaciones hacia atrás, ¿no? Porque la mayoría que nos han enseñado en la universidad es de otra generación, quizá, y ustedes definitivamente son de otra generación, ¿no? Bueno, yo no lo había visto desde el punto, bueno, antes, que puede ser por generaciones, ¿no? Y ahora como que me doy cuenta que en verdad sí, o sea, los millennials vemos las cosas de una manera diferente a los que vemos, las personas un poco mayores, ¿no? Y, o sea, es cierto, sí, o sea, nosotros sí pensamos en que el respeto sí hay que ganárselo. Y a comparación de los mayores que piensan que ya por la misma edad que tienen, ya merecen el mismo respeto. A mí eso sí me pareció bien interesante e importante también recalcar. Nada, que es muy interesante porque con esto nosotros vamos a ver de que, o sea, en sí nuestro, como médicos, lo que buscamos es el bienestar del paciente. Ahora, lo que sí, por la carga de trabajo, por los escasos recursos que tenemos, quizá es muy difícil dar todo, o sea, hacer todo lo que nosotros quisiéramos hacer por los pacientes, ¿no? Entonces, a veces nos sentimos un poquito de frustración al querer de repente realizar muchos más exámenes que a veces, por ejemplo, acá el CIS no les puede cubrir o el paciente no tiene recursos económicos para hacerlo de manera particular. Pero igual, o sea, siempre el médico busca el bien de sus pacientes, ¿no? Y bueno, es importante que los pacientes también sientan eso, que nosotros estamos haciendo todo esto lo mejor por ellos, porque incluso acá hemos visto, bueno, en mi pabellón, o al menos creo que no solo en mi pabellón, sino que en el resto de los pabellones, a veces los pacientes lo toman de una manera como que sienten ellos, o a su parecer, que no se les está dando el trato como que ellos deberían, ¿no? Pero como nosotros les explicamos que no es tanto por eso, sino que a veces las cosas no salen tan rápido como quisieran, como quisiéramos nosotros, pero es porque es todo un proceso, ¿no? Por el CIS, porque hay una fila de pacientes, entonces a veces hay un problema con la relación médico-paciente por eso. Perdón, Blanca. Okay, Blanca, muchas gracias. Es cierto, no, aunque acá el profesionalismo está visto, preguntado de dos puntos de vista, tanto de pacientes, de médicos y de profesionales de la salud en general, también había enfermeras evaluadas y alumnos también, ¿no? Entonces, y solo que los dividieron en grupos generacionales. Si bien los pacientes no están muy representados, ¿no? Pero igual la opinión, como ves ahí, en cuanto a grupos generacionales, es similar, ¿no? Entonces, quizá lo que has mencionado de los temas administrativos, ¿no? Que escapan, obviamente, no solo a ustedes como R1, alumnos externos e internos, sino a los asistentes y todos los que estamos en contacto con el paciente. Hay otras características, ¿no? Y que nos queremos enfocar acá, que demuestran profesionalismo médico, ¿no? ¿Alguien quiere hablar algo, algún comentario o alguna pregunta también, ¿no? Que algo no haya entendido. Doctor Casas. Nosotros lo hacemos en una serie de deficiencias, limitaciones que la conocemos bien, pero eso no es un tema del paciente, o sea, eso no es un problema, es problema nuestro. Nosotros al final somos la cara, el front office que da la cara al paciente. Entonces tú asumes pasivo y activo y tienes que manejarte con eso. Entonces no, digamos, esto no depende de mí, para allá. Suena como excusa. Algunos lo entienden, para otros va a suena como excusa. El quid del asunto con el manejo, el paciente al llegar viene con la expectativa de que está enfermo y se va a ir curado. Es un deseo normal, absolutamente legítimo. La variación más importante es
que necesitas alinear las expectativas. Si el paciente ha tenido un trauma mayor y perdió dos dedos, y después viene y quiere que le dé un medicamento que le crezca los dedos, explica que no van a crecer nunca, ni hay medicamento para eso. Entonces, expectativa cambia, comunicándosele en forma amable, con lenguaje simple, no usar lenguaje sofisticado, y con compasión, mirándolo a los ojos, y sintiendo esto, afecto por el paciente, es muy perceptible eso. Entonces, él entiende, los pacientes suelen entender. Su dedo no va a crecer. Su mamá se va a morir, le queda un tiempo corto de vida. Es por esto, por esto, por esto. Entonces, le explicas y en base a eso nace toda una posibilidad de una relación. Llega un paciente, se va a operar en la vesícula porque tiene una pancreatitis biliar y tú sabes que se van a operar en varias semanas. Lo más seguro es que no pase a cirugía en esta hospitalización. Le explicas, mire, estamos en agosto, probablemente se va a operar en octubre. De entrada, el primer día. Y probablemente en este tiempo necesitas hacer... Ya alineaste el tema. Pero si dejas rodando la pelota, que tiene la expectativa de que... Eso intoxica mucho lo que puede ser una buena relación médico-paciente. La parte de profesionalismo incluye asumir el pasivo de lo que nosotros tenemos que dar. O sea, no es el tema de que... No. El hospital es así, sabemos dónde nos manejamos. Y a eso tenemos que darle cara. Yo quiero hacer un comentario y pregunta, ¿no?, a la vez, porque en ese trabajo los autores ponían un listado de las características más importantes del profesionalismo, ¿no? Y lo que hacen es, por generación, ver cuál es más importante dentro de ese listado, ¿no? Quería saber, como pregunta, era de dónde había sacado el listado de las características del profesionalismo o los componentes. Y de paso también comentar que el profesionalismo ha sido definido. O sea, es un concepto un poco así como etéreo, pero en realidad sí está definido. Existe el Physician's Charter, que es del ABIM, del American Board of Internal Medicine, que ha definido... el profesionalismo y tiene 10 compromisos, 3 principios fundamentales, que todos lo pueden leer en internet, están ahí, y en realidad incluyen estas cosas, ¿no? Y al final, lo que yo creo que el trabajo dice es que todas las personas piensan, bueno, puede ser un poco el orden de que para mí es más importante el respeto, para mí es más importante el deseo de ayudar a otros, pero finalmente el profesionalismo es un componente de todo, ¿no? De las habilidades de comunicación, de la honestidad, el compromiso, ¿no? Y que sí tenemos cada uno de nosotros ser conscientes de cada una de las cosas en nuestros actos, ¿no? Entonces, es una buena oportunidad para recordar. ¿Quieres responder? O sea, aquí tengo la referencia de los artículos. Es una lista de 13 ítems. O sea, exactamente. También es del American Chart o algo por el estilo. En caso de esto es de la Accreditation Council for Graduate Medical Education o Consejo de Acreditación para la Educación Médica de Graduados, que es específicamente para el profesionalismo en aquellos profesionales médicos que están en residencia, en entrenamiento de residencia. Y son 13 características. Sin embargo, también se mencionaban que podían llegar a ser hasta 16 características, pero en el mismo estudio mencionan que si fueran 16 características y si se hicieran 3 subcaracterísticas por cada componente, terminaríamos con demasiadas preguntas en el DEC, o sea, demasiadas descripciones en el DEC. Y el artículo también menciona que consultaron con un experto en esta técnica de hacer de orden de cartas, y este experto dijo que no podían pasar de 40 porque si no la atención de la persona que era evaluada caía. Y, bueno, Claro, al final el artículo, los que quieran leerlo, está de libre acceso, ¿no? En la última página están las 13 elementos del componente, digamos, de profesionalismo, los voy a enumerar acá, sí. Y a partir de ahí han generado
tres cartas por cada elemento, ¿no? Los elementos son altruismo, confiabilidad, excelencia, honor, integridad, respeto, como dijo Ana Cecilia, habilidades de comunicación, trabajo en equipo y liderazgo, humanismo, ética, competencia médica, es solamente uno de los elementos de profesionalismo. Mindfulness, que no hay una traducción exacta, ¿no?, en castellano, pero es un pensamiento, una actividad, digamos, para manejo de vida plena, que lo se traduce, ¿no? Autorreflexión, apariencia, también es solo un elemento, y manejo de información. O sea, todo eso es lo que debe cumplir un médico de acuerdo a guías ya establecidas para demostrar un profesionalismo adecuado, ¿no? Y lo que hicieron los investigadores es poner enunciados para que el paciente, los entrevistados, digamos, entiendan a qué se referían y en base a eso lo ordenen de acuerdo a su percepción, ¿no? Entonces, y esos son los resultados que han salido del 1, obviamente, al 39, para cada generación, ¿no? ¿Alguien tiene algún comentario adicional? Doctora Juan. Básicamente lo que yo quería puntualizar y resaltar era el importante rol modelador que podemos tener nosotros, en general cada uno de nosotros, no solo, digamos, nosotros los profesores, sino cada uno de ustedes, ¿no? Los residentes mayores, hasta sus residentes menores, miembros del equipo, incluso los externos internos hacia los alumnos, ¿no? Digamos, si nosotros interiorizamos realmente todo esto en nuestro desempeño, en nuestro actuar, eso se va a notar y va a ser una cosa importante que todos van a percibir. Entonces yo quería enfatizar en eso, ¿no? El rol modelador que podemos ejercer todos, digamos, en nuestro diario quehacer. ¿Algún otro comentario? Doctor Casas. En Estados Unidos, donde creo que se origina el artículo, el tema de competencia es un poco diferente, porque allá la universidad te forma y te acredita como médico a una institución aparte, diferente. Entonces, más o menos, te piden una valla mínima de competencia. Acá la figura es diferente, porque quien te acredita, te forma, esto te da la acreditación de que eres competente, lo cual es, vas a estudiar, sacar tu brevete en una academia y ellos te dan el brevete. Bueno, se imaginan lo que va a ocurrir. Eso es lo que ocurre en la educación médica acá. Entonces, acá la competencia en el Perú sí es un tema serio, grave, de mayor demanda. Creo que una de las primeras para nuestro medio, por esta peculiaridad, esta distorsión que hay, es la obligación de ser competente. Una obligación profesional intrínseca que acá es un problema mayor, ¿no? Y lo pondría alto por el tema este peculiar que vivimos, ¿no? Efectivamente. No quiero cerrar este primer artículo que se está discutiendo, ¿no? Tomando algunos comentarios que se han mencionado. Pero primero quiero recalcar, el artículo se realizó en emergencia, ¿no? Eso es algo muy importante porque todos hemos notado en algún momento en emergencia y el trabajo que se hace ahí y todo el... pueden afectar muchas características la percepción del profesionalismo, ¿no? Entonces, todos los que estaban encuestados estaban en ese momento de emergencia y trabajaban o rotaban en ese momento de emergencia. El otro punto que se mencionó es, y que también está acá, ¿no? Es la mayoría de características de cada elemento están relacionados a atención del paciente directa, ¿no? Respeto, altruismo sobre todo, ¿no? Es algo muy importante que a veces no se piensa, ¿no? Va al tema más técnico, mecánico, y se olvida, ¿no? Está bien, ¿no? La mayoría estamos pensando por qué hacemos este trámite, porque pensamos en que necesita el tratamiento, el análisis para nuestro paciente y se beneficia, ¿no? Pero a veces todo el tiempo se invierte más en eso y al ajuste nos sentamos con el paciente 10 minutos para la evaluación de la tarde y nada más, ¿no? Y el paciente quiere a veces que lo escuchemos, que mencionarnos algo más adicional de lo que le preguntan ustedes,
si siente dolor o no, etcétera, ¿no? Va un poco más allá. Para eso necesitamos tiempo. Tenemos que organizarlo, ¿no? Para darle ese tiempo, ¿no? Y comienza desde, por eso es el entrenamiento, ¿no? En la realidad acá en hospitalización, ¿no? Es como estar los internos y residentes. Se están entrenando en eso también. Para eso tienen también un asistente que les debe servir de guía, ¿no? Si ustedes tienen alguna duda, pregunta, ¿no? No tengan miedo, ¿no? Y para terminar, el último, es cierto, ¿no? Lo que dijo el doctor Cáceres al final. El tema de competencia, ya lo han visto en los elementos, es algo muy importante. Que depende, bueno, acá la mayoría, si bien tenemos el nombre pocos, digamos, de docente, digamos, contratado por la universidad, lo que dijo la doctora Melín, también es cierto, aún así no estamos contratados por la universidad, tenemos que enseñar a nuestro equipo que tiene menos experiencia, ¿no? De alguno tengo que enseñar a mi interno, de interno tengo que enseñar a mi externo, lo que es ser un poco más que ellos, ¿no? Para guiarlos en el correcto camino. No es que como mi asistente no me dijo nada, no hago nada y siguen pasando los años. Ojalá que cambie, ¿no? El tema de la certificación, ¿no? Ahora la certificación los que todavía no tienen el colegio médico, que ya no saben eso, ¿no? Pero es solamente un conteo de papeles, y tomar puntos, ¿no? Solamente no es demostrar competencia. Entonces, eso depende también de los docentes que estamos acá y los que piensen a futuro también ser profesores. Evaluar, no solamente pararnos acá y hablar, sino saber si realmente el alumno o quien tenemos a cargo ha aprendido eso. Okay, muchas gracias. Ahora presentamos el segundo artículo. Esta es una segunda pregunta para dirigir el segundo artículo. Los que tienen clickers, voten, los que no, levanten la mano. A ver. Para un paciente adulto mayor hospitalizado, que la mayoría de pacientes que ahora estamos teniendo en nuestras hospitalizaciones, ¿no? ¿Cuál ustedes consideran que es la actitud más importante que ellos ven en su médico que necesitan para tener o valorarlo, que tienen una buena relación médico-paciente, ¿no? con su médico que lo atiende? Hay variable, ¿no? Que la mayoría siempre, bueno, concordando con el artículo anterior, ¿no? Demostrar respeto. De ahí sigue entendimiento por su situación personal. Prestar atención a preguntas, ¿no? Muchas veces los pacientes tienen preguntas y a veces tienen miedo, ¿no? O temor a hacerlas y nunca las hacen, ¿no? ¿Por qué no nosotros decirle, ¿no? ¿Tiene alguna duda? ¿Tiene alguna pregunta adicional? Tomar sus preferencias personales también, ¿no? La mayoría todavía sigue la escuela, ¿no? Que el médico dice, esto debe recibir y punto, y se acabó, ¿no? No le preguntamos, mire, hay estas alternativas de su tratamiento, ¿está de acuerdo? ¿Este tiene tal beneficio? ¿Este tiene tal riesgo? ¿Este tiene tal riesgo? ¿Este tiene más beneficio? Etcétera. Darle a elegir, ¿no? Eso es un real consentimiento informado, ¿no? El consentimiento informado no es firme un papel, ¿no? Ponga su dedo y se acabó. Es comunicarle cosas. Y para eso necesitamos tiempo. Aunque poco, nadie, perdón, ha hablado de la privacidad. Eso es muy importante que, bueno, en este hospital se respeta poco, creo, ¿no? Y eso no es necesario, como lo dijo el doctor Casas, que porque no vivimos acá, no podemos, ¿no? Es un tema de que adaptarnos y buscar el mejor trato hacia el paciente, ¿no? De alguna forma. Entonces, ahora el residente del pabellón, Sergio, va a poner su revista. Igual 10 minutos. ¿Sí? Gracias. Bueno, buenas tardes con todos. Muchas gracias por su presencia. Para proseguir con la exposición de Revista de Revistas, ya presentada por Pedro y también moderada por el es el siguiente estudio realizado en Holanda, que es la satisfacción, ¿cuál es la relación entre la satisfacción y una adecuada relación médico-paciente? Últimamente
se habla de lo que la satisfacción es una palabra muy alta. Puede tener conceptos subjetivos, objetivos, pero no es algo medible. Entonces, nosotros, ¿qué cosa podemos llamar satisfacción y cómo podríamos obtenerla? De eso es lo que se puede, de eso es lo que brinda este artículo. Puede definirse como una evaluación basada en el cumplimiento de expectativas. Es decir, el paciente espera una buena atención para obtener un mejor tratamiento y asimismo una mejor calidad de vida. Es un concepto subjetivo y relativo, como les había comentado. Es algo difícil de medir y es afectado por factores no modificables. Una excepción es la actitud del médico tratante. Nosotros, como personas, como seres humanos, tenemos la oportunidad de cambiar, de ser mejores, sobre todo para un beneficio en la calidad del paciente, ¿no? De nada nos sirve saber mucho y en cuanto a tratar al paciente, dejarlo de lado. Bien, el objetivo del estudio se centra principalmente en investigar la relación entre la satisfacción de pacientes, adultos mayores sobre todo, y una relación médico-paciente recibida por parte del personal de salud. En cuanto a relación médico-paciente, es una percepción relacionada a la cantidad de cuidado demostrado por su médico. Asimismo, la actitud y comportamiento del médico hacia el paciente. La metodología, como les había comentado, es un estudio realizado en Holanda, es un estudio transversal de 2 años, iniciado en octubre del 2010 y culminó en diciembre del 2012. La relación médico-paciente se basó en una escala, es una escala post-pacientes operados que consta de 13 ítems. Esta escala es la escala Leiden Preoperative Care Patient, es de 13 preguntas, y también una escala que va a medir cuánto es una relación médico-paciente adecuada. Puede ser baja, puede ser media o puede ser óptima. El tamaño muestral fue de 653 pacientes y los criterios tanto de exclusión como de inclusión fueron los siguientes. Los criterios de exclusión fueron pacientes adultos mayores que cursen con demencia y pacientes que no han recibido una atención en la casa hogar donde ellos viven por al menos 12 meses. Y los criterios de inclusión fueron todos los pacientes que forman parte de esa casa hogar. Los resultados fueron los siguientes. Predominantemente fueron mujeres de 87 años de edad con una función cognitiva de un puntaje que va desde dentro de la media, pero sin embargo una dependencia de cuidado, es decir, necesitan un cuidado médico de una media también importante, de 69. Y lo que les comentaba de la relación médico-paciente percibida, pueden apreciar que es un 65 puntos y la satisfacción que va de un score de 0 a 10, mostraron los pacientes que tienen una satisfacción de 8, siendo una media dentro de la media. Bien, yo cuando les estaba explicando a ustedes la metodología, me referí tanto al score bajo, al score medio y al score óptimo de la relación médico-paciente. Y se ha visto que tiene un valor estadísticamente significativo de acuerdo a la atención, a la satisfacción, perdón, y al valor que registra. El valor va de 0 a 10. Observándose que los pacientes que tienen una óptima y una media relación médico-paciente tienen un grado de satisfacción mejor que los pacientes que percibieron una baja relación médico-paciente. ¿Y esto a qué se debe? Estos son los 13 ítems que son considerados para ese score, para esa escala. ¿Qué es lo que hicieron estos doctores en este estudio? Separaron a los pacientes que tenían una media y una óptima relación médico-paciente para centrarse solamente en los que tuvieron baja relación médico-paciente. Es decir, si uno tiene, según el artículo, según lo que brinda el artículo, mencionan que los estatus medium y óptimos, hacer el cálculo de la satisfacción saldría en valores muy elevados. Entonces, lo que ellos quieren observar es por qué
en los pacientes que tienen satisfacción baja, hay una menor relación médico-paciente. Y esto se debe a que los pacientes se sintieron poco entendidos, no respetaron su privacidad, fueron doctores muy capaces, pero no fueron muy empáticos con estos pacientes. No tuvieron una suficiente confianza, de acuerdo con ellos. Es por eso que tiene esas deficiencias, ¿no? En cuanto a la discusión, en personas mayores, una mejor relación, una relación médico-paciente que sea mejor, se asocia a una mayor satisfacción del paciente. Lo que les comentaba, de acuerdo a los resultados, los aspectos afectivos, prestar atención a la situación personal del paciente, tienen margen de ser mejorado. Bien, este estudio, sin embargo, también contó con limitaciones, la cual fue una pérdida de información porque la información fue recolectada por personal de enfermería. Entonces, los pacientes no sabían qué ítems completar adecuadamente, entonces por eso se perdió una data que hubiera sido considerable en este estudio. Como conclusiones, en personas mayores de 80 años con alta complejidad en requerimiento de cuidados, la satisfacción del paciente está relacionada con una buena relación médico-paciente. Bien, una mayor percepción de la relación médico-paciente está relacionada con mayor cuidado de su médico tratante. Como les había mencionado al inicio, también los aspectos afectivos por parte de nosotros pueden ser mejorados. Nosotros estamos en constante cambio y darle una mejor atención al paciente depende de nosotros. Y a eso es lo que se refiere con entrenamiento de habilidades de comunicación, ¿no? Una mejor comunicación con el paciente, que sea un trato bidireccional, va a ayudar a tener una mejor calidad y una mejor satisfacción respecto al paciente. Asimismo, futuros estudios también deben examinar si la satisfacción es medible, ¿no? No solamente con ese score que les había mencionado. Sin embargo, también esto de acá ayuda a que el médico gane mayor habilidad, mayor expertise, de acuerdo a una relación médico-paciente. Y la aplicabilidad a la práctica clínica, ¿no? Es corroborar con otros, que se corrobora con otros estudios concernientes a la importancia de la relación médico-paciente. Todo esto puede ser aplicado. En nuestro medio, este estudio puede tener una gran aplicabilidad considerando que nuestra edad media está cada vez incrementándose más y más. Y lo que siempre se recomienda al personal médico, ¿no? Un trato cortés y amable, una mayor atención a quejas y preguntas, prestar atención como individuo y no como una enfermedad, entender su situación personal, porque son pacientes, no solamente el paciente, sino el familiar también, que tiene esa inquietud por saber qué tiene y cómo puede mejorar, y con mayor justificación en el caso de los adultos mayores. Bueno, muchas gracias por su atención. Gracias, Sergio. ¿Alguien tiene alguna pregunta específica sobre el artículo, algún comentario adicional? No sé si. Ya, Sergio, en la tabla tú presentas la relación percibida, ¿no? Que es bajo, medio y óptima, y los factores al costado, ¿no? Entonces, en estos factores tenemos la calidad de vida, el bienestar psicológico, el número de enfermedades. Allí, ¿qué estamos viendo? Que digamos que las personas que tienen la percepción de una relación más baja, peor relación, son personas que generalmente tienen más problemas, ¿no? O sea, que tienen más enfermedades, estadísticamente, ¿no? Significativo. Calidad de vida menor, entiendo, ¿no? Si me lo aclaras, en todo caso. Y el bienestar psicológico también menor, quería que me aclares. Entonces, yo interpreto como que eso nos indica que las personas que tienen más problemas de salud requieren que nosotros le demos aún mayor atención, que nos dediquemos más tiempo. La consulta, por ejemplo, de adulto mayor complejo tiene que durar, pues no va a durar 12, 15 minutos, como a veces estamos obligados en algunos sistemas de salud, ¿no? Sino que tendrá que durar más tiempo, y tendremos que esforzarnos más, escuchar todas las
las molestias. Y a veces porque atendemos muchos pacientes y todo es muy rápido y estamos acostumbrados a que es como una fábrica, cometemos esos errores, ¿no? Sí, ese era el comentario. ¿Algún otro comentario adicional? ¿O pregunta? Bueno, yo, si alguien se anima, me levanta la mano. Este estudio, lo interesante es que es hecho en pacientes institucionalizados, ¿no? Si bien no es allá en el, como nuestro hospital, son pacientes con una media, ya demostraron, de 80 años. Mayor y el mínimo era por ahí nomás, ¿no? Era, entonces, la mayoría, ya lo mencionó Cecilia, tiene, y ahí está puesto, varias enfermedades, la mayoría crónicas, ¿no? Entonces, sí, efectivamente está relacionado a una percepción baja, ¿no? Pero yo quiero agregar lo último, ¿no? Que se relaciona con la última línea, que se relaciona justo con esa atención, ¿no? Si ven, quienes perciben la relación médico-paciente menor son los que son visitados menos veces, ¿no? ¿Qué pasa acá? No tienen un médico de cabecera. Cada paciente allí tiene un médico de cabecera que va cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, en algunos pacientes, en el último año solamente fueron 1 a 4 veces. Y lo estratificaron hasta más de 10 veces. Entonces, si ahí ven, ¿no?, que en una relación médico-paciente media óptima tienen más visitas, ¿no? Eso, independientemente, ¿no?, de que le hayan dedicado tiempo, eso es un número de visitas. Y el otro punto que quería comentar es esto, ¿no? Ok, ¿no? Entonces, los autores dicen que una buena relación médico-paciente tiene varias características, pero ellos se enfocaron solamente en el grupo que percibió bajo su relación médico-paciente, ¿no? Entonces, y en base a ello quisieron ver cuál es la característica, ¿no?, que hacía, de alguna forma, ¿no?, que explique esa baja relación médico-paciente. Por ejemplo, ¿no?, si el médico era cordial, la mayoría respondió que sí, ¿no?, suficiente o bueno, pero miren, 10% de pacientes, son un N de 50, mencionaron que su médico no demostraba, ¿no?, o sea, mejor dicho, la mayoría mencionaba que no demostraba un entendimiento por su situación personal. Entonces, y ahí van otras características, ¿no?, prestar atención como un individuo, etc. Nuevamente, ¿no?, algo preocuparnos por la persona y no quizá por cumplir un trabajo. Pues, ¿qué más hay? Prestar atención a sus preguntas, sus dudas, a sus quejas, ¿no? No solamente llenar y irnos, ¿no? Entonces, esto es lo que se puede mejorar. Obviamente, si la mayoría que están acá y ya tienen sus pacientes con esas características, perfecto, ¿no? Pero algunos que quizá no podemos desarrollar esto un poco más, ¿no? Y obtener una mejor relación médico-paciente. Ahora, también es cierto lo que dijo Ana Cecilia, ¿no? Esto no necesariamente, si bien el estudio ha hecho en pacientes hospitalizados, también puede aplicarse a los pacientes que tenemos en consultorio, en emergencia también. ¿Por qué no, no? Si bien ya tenemos menos tiempo disponible en una hospitalización, en el pabellón, en consultorio, y en emergencia más aún, ¿no? Pero eso no quita que les prestemos atención a los pacientes, ¿no? Simplemente quieren hacer la historia más rápido y, como dicen, ¿no?, limpiar el tópico. No, eso no es una buena atención, ¿no? Un profesionalismo, y menos, obviamente, van a generar ahí, ni siquiera buena o mala, ¿no?, ni siquiera va a haber relación médico-paciente. ¿Algún otro comentario, doctor Casas? En
sitios como Europa, la relación médico-paciente central, acá en realidad la relación es médico-familiar con los hospitalizados, ¿no? Porque acá la familia, en la cultura nuestra, le quita el DNI al paciente y ellos asumen una tutoría y definen y se conversa. Eso es una realidad, no, no es lo que manda ninguna norma, pero es la realidad. Pasar encima de eso es peligroso. Entonces, hay una relación médico-familiar. Dentro de las presiones de tiempo, que siempre son cortas, hay un tema de prioridades. O sea, tener bien claro qué es lo importante, lo menos importante y lo casi nada importante. No ponerlos todos en el mismo nivel. Entonces, hay, cada caso ofrece 12 problemas que manejar. Pero una de las cosas importantes, prioritarias, es hablar. El momento que uno tiene el paciente y tiene una idea de lo que tiene, hablar, decirles, ¿qué piensa que tiene? ¿Qué es lo que se ha enterado que tiene? Y partir de eso, para alinear expectativas y decirle, vamos a hacer un plan, vamos a ir en esta ruta. Que los gases, que la tomografía, la colela, es algo que es difícilmente más importante que tener un plan en conjunto con el paciente. Porque uno sabe lo que va a hacer, sabe lo que debe hacer. A veces el paciente no lo entiende, entonces ahí empiezan los grandes encuentros. Entonces, no hay mejor tiempo invertido que una vez que tenga una idea del paciente, hablar con el paciente, con su familia y darles en un lenguaje simple un vistazo y hacer compromisos mutuos. Eso hay que hacerlo bien temprano, tan pronto como lo puedan hacer. Paga muchísimo. Ok. Para terminar, quiero públicamente agradecer y felicitar a Pedro y a Sergio, que han cumplido los plazos, han cumplido los tiempos, han cumplido y han demostrado, creo yo, que se puede resumir, entender y transmitir, ¿no?, un artículo científico, ¿no? Está publicado en cualquier revista, ¿no? Creo yo que se puede cambiar el tema, o sea, no es difícil. Pero lo que tienen que hacer, sí, obviamente, lo que hemos hecho con ellos es leerlo más de una vez, ¿no? No leerlo el día anterior, ni preparar el PPT un día anterior. Así obviamente no va a salir algo bueno. Pero mejorando y siempre, teniendo alguien que les pueda ayudar en algunas cosas. Pidan, ¿no? Con alguno que le quiera, porque la mayoría va a estar otro miércoles acá, ¿no? Entonces, pedir a su asistente o a alguien más, me pueden revisar mi PPT, está bien este artículo, ¿no? Para que aprovecharlo todo, ¿no? Y no decir, ya, trae un artículo acá por cumplir y al final nadie le va a prestar atención, el tema no es interesante. Entonces, y no tenga miedo, ¿no? Ellos han estado parados ahí. Yo no les he dicho nada, espontáneamente han estado ahí. Y un aplauso para ellos y gracias a ustedes.